¿Qué hubiese pasado si el titán atacante tenía todos los poderes? Esta teoría llega gracias a Israel Muñoz. Muchas gracias por seguir insistiendo. Te dije que la haría. Ay, bueno, está bien. Un saludo Israel Muñoz. Todo iniciaría cuando Eren es devorado. Al salir de aquel titán que lo devoró, Eren tiene un titán de 15 metros con super fuerza. Con una armadura, super velocidad, resistencia al calor y la capacidad de emanar vapor. Y aparte la coordenada, obviamente. Cuando Connie se encuentra con Armin y Mikasa, lo confunden con el titán acorazado y cree que va a destruir la muralla. Pero Mikasa dice, hay algo diferente. Entonces, Eren mata a todos los titanes del distrito y al salir, Rainer, Bertolian y se sorprenden mucho. Esto. Es una mina de oro, nuestra llave para volver a casa, dicen. Entonces Doc Pixis le dice a Eren que cierre el muro. Eren cierra el muro. Y ahora, el problema no es que los titanes se lo coman, el problema es sacarlo. Esa armadura no deja sacarlo y está fundido con el titán. Pero al final lograron sacarlo justo a tiempo para la llegada de Levi. En el juicio de Eren, Levi gana la custodia. Reiner y Annie se unen a la policía militar, mientras que Bertolt se une al cuerpo de exploración. Y a través de Bertolt descubren la, entre comillas, posición de Eren. El titán hembra llega a donde están Armin, Jan y Bertolt. Y gracias a Armin descubre Bertolt en donde está. Así que hierre a Annie para poder mostrarle el camino hacia donde está Eren. Una vez ahí, Annie se enfrenta al escuadrón Levi y cae en una trampa. Pero, de la boca de Annie. Sale el titán acorazado. Y saca a Annie de su titán y huye. En esta ocasión el escuadrón Levi sí necesita a Eren. Ya que no pueden romper su coraza. Así que Eren se transforma en titán. Eren va por el acorazado. E intercambian golpes. Uno rompía la armadura del otro. Al punto en que Eren logra dejar la nuca y, alguno, y el brazo y algunas partes de Reiner descubierto. Y Reiner igual. Al romper la armadura de Reiner a golpes. El titán hembra aparece y tira a Eren. Le hace la llave, la llave palanca, rompiéndole el brazo. El escuadrón Levi se sorprende de todo eso. Pero entonces Reiner se levanta. El escuadrón Levi ve que Reiner se le ha roto la armadura. Ahora sí pueden atacarlo y lo atacan. Mientras que Annie le hace una llave y deja inmóvil a Eren, Eren entonces usa el martillo de guerra, destrozando la columna del titán hembra. Mientras que por otro lado. Reiner queda inmovilizado y es sacado de su titán. Junto con Annie regresan al muro maría, perdón, al muro rosa. Bertolt tiene que salvarlos. Así que en estojes mientras transportaban a los prisioneros Reiner y Annie, que Eren quedaba en shock al preguntarse cómo han podido hacer esto, aparece el titán colosal y ataca la carroza donde estaban siendo transportados. Entonces Eren y Levi se enfrentan ya que Annie y Reiner son heridos y por eso logran transformarse. Tienen que enfrentarse Eren y Leve a esos tres titanes. Y el titán de Eren no es rival para el titán acorazado. Y el titán... Perdón, no es rival para el titán colosal. Y el titán colosal... Hace una caída sobre Eren. Aparentemente ganando. Reiner intenta secuestrarlo pero no logra romper su armadura. Ve que ya se están acercando más soldados. Simplemente se limitan a... Destruyen la muralla de Stoges y huyen. Mientras tanto, con el escuadrón Mike, Sasha y Connie están huyendo de los titanes que recientemente han aparecido. Mike se separa y muere a manos del titán simio. En la noche atacarían titanes. Entrarían dentro del castillo y el escuadrón Mike moriría. Por lo que Jimir se transforma en titán y salva a Historia y a Connie. Entonces llegaría el cuerpo de explosión y descubrirían la verdad sobre Jimir. Eso es todo por ahora. 20 likes para la segunda parte. Chau chau.